Buongiorno, esperando que cada uno de ustedes estén súper bien en este día. Feliz inicio de semana, que sea Dios guardándoles, guiándoles y protegiéndoles. Bueno, pues en este día y en toda esta semana. De este lado amanecimos bien, gracias a Papá Dios. La chiquita está bien, yo estoy bien, mi esposo está bien, el muchacho también, aunque está coronado. Bueno, por muchas gracias a Dios está bien o no está presentando ningún síntoma. Ahora mismo le está tomando sus clases en la tarde, vía online. Así que por ahora, gracias a Dios, todo está bajo control. Bueno, mi esposo lo tenemos en casa porque esta semana le toca hacer el turno de la tarde. Así que tenemos a Papino aquí en casa con nosotros. El día de hoy, como siempre, que le doy a ustedes el pronóstico del tiempo. El día de hoy no es un día bonito, como yo siempre le digo a ustedes. Es un día gris. No sé si anuncia. Mi esposo dice que han anunciado nieve para algunas ciudades. No sé si esta está entre esas. Lo que sí les puedo decir es que está bien gris. Bueno, un ratito le voy a mostrar a ustedes para que ustedes vean más o menos cómo está el día. Pero nada, amanecimos bien con todas las buenas intenciones del mundo, con todas las energías del mundo. Un rato me voy a poner a organizar un poquito la casa y hacer cositas. Mi esposo tiene que ir ahora a pagar unas boletas. Entonces voy a aprovechar y voy a poner a esta reggaetonera Emma en el box. Esperemos que se quede tranquila y así yo aprovecho, bueno, y me pongo a hacer algunas cositas en la casa para entonces luego ver, debatir quién es que cocina el día de hoy. Si cocina mi amado esposito, bueno, o si me pega la cocina a mí. Y nada, familia, vamos a ver qué es lo que nos trae este día de hoy. La bella, se recuerda que esta mañana yo estaba, ay Dios mío, que yo voy a cocinar. Pues les cuento que esta muchachita que está aquí, mi amor, no cocinó nada. Yo no cociné nada porque había quedado, miro las escaleras para no darme un estrellón, había quedado lasaña de la que yo hice ayer. Y como ustedes entenderán, mi amor, la comida no se puede botar. Bueno, pues eso fue lo que comimos, comida calentada. Había quedado pizza de mi esposo anoche y el muchacho comieron pizza. Yo no, porque ustedes saben que le he dicho que la pizza y yo, desde el embarazo de la chiquita, bueno, pues no nos gustamos mucho. Entonces quedó pizza. El Muchi quiso su pizza calentada. Había un poco de lasaña y mi esposo y yo entonces comimos un poco de la lasaña que quedó de ayer. Así que, mi amor, aquí no se cocinó. Así que hoy este día, hoy un día que lo cojo a lo que coja mi boom. En cuanto a la cocinadera, ya sí limpié la casa, aspiré y fuñí, he hecho de todo un poco. Ahora le estoy haciendo una carne a la chiquita. Le he puesto a la Emma a hervir un poquito de carne de res para hacerle ahorita lo que es la papa. Solo puse la carne porque ya en la nevera yo tengo lo que es zanahoria, papa y calabacín licuado para entonces hacerle como un purecito más tarde. Lo único es que la carne de la niña, bueno, pues yo la voy a licuar, pero no tanto, sino solo un poquito, porque la pediatra me estuvo diciendo que tratemos de darle la comida a la chiquita ya no tan licuada. Usted sabe, cuando están así, bueno, pues uno se la hace súper licuada, yo se la hago así licuada.
pero ella dijo de no hacerla así tan licuada, sino que le haga las comidas que le quede con un poco como de textura, que queden como grumitos, para que la niña se acostumbre a iniciar ya a comer y sentirse como pedacitos de cosas en la boca. Porque ella dice, si tú no la acostumbras ahora, bueno, pues después va a ser un poquito más complicado de que la niña cuando se sienta cosas en la boca, bueno, pues va a hacer náuseas. Entonces estamos ya trabajando con Emma con eso. Me dijo de darle todo tipo de semillas. Ella me dijo que le dé las semillas, que la triture un poco y que se lo ligue con un poquito de yogur. Entonces es lo que estamos haciendo para que la niña se acostumbre a comer. Ella me dijo de todo un poco, hasta las cosas que le pueden producir alergia, bueno, para más o menos entender que ella puede y no puede comer. Entonces estamos descubriendo más o menos las cositas que la niña puede comer y todas esas cosas. Yo estoy muy feliz y muy contenta porque es como tan chulito tú darle cositas, bueno, y ver la carita que ella pone cada vez que le das un sabor diferente. Siempre por una cara diferente, cosas que le gustan más, cosas que le gustan menos. Pero nada, ahí vamos descubriendo más o menos a ver qué es lo que le gusta a nuestra reggaetonera. Y está aquí con su papá, con su pai. Cuando está con el papá, ella está en otras aguas. Esa niña tiene un amor por ese pai que yo le digo a Emma y a Alex. Yo parí de barde. Ella puede estar conmigo y si ella ve a su papá, llora. Puede estar con el muchacho y si ve a su papá, llora. Y le digo, pero muchacho, yo estoy aquí, así que ella está con él disfrutándolo porque ya un rato mi esposo se va a trabajar. Entonces yo me aprovecho en lo que mi esposo está con la chiquita, bueno, así agilizo un poco para hacer todo lo que tenga que hacer porque Emma es una niña súper imperativa, mi amor, que le encanta la atención, no le gusta estar sola, entonces ella me quiere absorber todo, toda para ella, toda solo para ella. Entonces voy a aprovechar y me voy a hacer la carita. Para de una vez mostrar la cremita, porque muchas de ustedes, muchas de la familia Bella, bueno, pues me ha preguntado, María, ¿qué es lo que tú te pones en la cara? ¿Qué crema que tú usas? Porque muchas veces ven cuando yo hago la introducción y les digo, la crema que yo uso son crema barata, se lo digo desde ahora. Yo no uso crema cara. Yo la crema las voy cambiando. Por un tiempo uso una, por otro tiempo me canso, uso otra y así sucesivamente. Mi esposo también que me vive comprando cremitas, ampollas y cosas así para la cara porque él sabe que a mí me gusta y él encuentra, me la compra y yo me la pongo. Si no, bueno, pues yo la compro y me la pongo porque a mí me gusta mucho, mucho usar crema. Siempre. Bueno, y ahora más, pues ustedes saben que los añitos, mi amor, van llegando, se van dejando sentir. Entonces ustedes saben que esta carita hay que ponerse de todo para que se mantenga bonitosa. Entonces, les voy a enseñar las cremitas que yo uso, como les decía. Yo normalmente para el día uso 3 cremitas, bueno, depende de cómo me levante. El día que me levanto, que me pongo de todo. Me hago mascarilla, la cremita negra, me pongo suero, me pongo de todo. De todo. Pero mayormente, bueno, me pongo solo 3 cositas súper rápido. Lo primero que yo me pongo es este spray que es a base de ácido hialurónico. Es como un dice que es refrescante, te ayuda a quitarte lo que es la línea de expresiones, dice. Y te ayuda a quitarte como la estanqueza, como el cansancio de la cara. Y ya se me cayó la tapa. A mí me encanta este. Este es súper barato. Yo no sé si ustedes pueden alcanzar, esperar que esto le dé la gana de enfocarlo. Bueno, no quiere. Este es de la marca Venus. Este lo venden en los supermercados. Esto aquí mayormente yo lo encuentro en los supermercados del Despa. Les digo que este yo lo inicié a usar y desde que lo usé la primera vez, bueno, pues me gustó y es súper barato. Súper barato. Yo lo compré, yo creo que fue como en 9, 8 euros o 9 euros. Pienso que fue así más o menos. Entonces, la segunda crema que yo me pongo, que también es esta, súper barata, familia, súper. Esta es de la marca 100, como ustedes pueden ver. Esta también yo la compro en un supermercado, en el supermercado Lidl, es que compro esta. No me acuerdo el precio, no me recuerdo, pero esta es, dice que es una crema, una máscara bio a base de melograna y baqui. Dice baqui de goji. ¿Qué es goji? Yo no sé. Melagrana, sí, yo sé que la melagrana es granadillo. Esa es súper buena porque tú te la puedes aplicar para el día,
te pone la cara, te la siente. Desde que tú te la pones, pues la cara te cambia porque se hidrata mucho, incluso te quita como la textura que tú tienes en la cara y esas cosas. Y esta es buena hasta para tu maquillarte. Dice que si tú te tienes que maquillar, bueno, pues te la puedes poner y va perfecto. Esta, desde que yo la probé la primera vez, y les digo, es barata, mi amor, porque esto es del supermercado. Estas son del super. Ya así más adelante, tengo en mi listas de las cosas que quiero, en la lista de los deseos, como yo digo. Bueno, pues ya tengo, sí, cremitas que más o menos quiero comenzar, no sé, a usar, que he visto que da unas recensiones buenísimas. Bueno, y es posible que en estos días yo, no sé, la compre. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Y digo que esta cremita, desde que usted la pone, usted se siente el cambio de la piel. Y mire que es barata. Yo cuando vaya al supermercado voy a ver los precios para después decirle. Y esta también es otra de la misma marca, de la marca 100, de los mismos ingredientes, a base de goji y melograno. Este es para ponérselo en el contorno de los ojos, también de la marca 100, también baratica de supermercado. Esta también me gusta muchísimo porque primero yo compré la máscara, dije, para probar. Yo dije, déjame comprar esta para yo probar a ver si me gustaba. Bueno, pues cuando yo la compré, la cremita hidratante, vi que me gustó. Después volví y vi que también tenían de la misma, esta para el contorno de los ojos. Bueno, y también me la aplico esta. Esta me gusta muchísimo. Mucho, mucho, mucho. Esto es lo que yo me aplico en el día. Yo no pongo más nada. Bueno, un poquito de aceite de coco, que yo lo hice yo misma. Yo imagino que todo el mundo sabe cómo que se saca el aceite de coco. Me lo pongo en los labios en la mañana y muchas veces también cuando me voy a acostar en la noche, porque mis labios son resecos. Y para el invierno, usted no se imagina la lucha que yo tengo con esta boca, mija. Que ella se gobierna ese cuartel y se pone de todas formas menos hidratada. Entonces tengo que estar siempre poniéndome hidratantes para que no se me pongan tan reseco. Entonces el aceite de coco me ayuda mucho, mucho, mucho a mantenerlo más o menos decente. Entonces, esto es lo que yo uso para el día. Para la noche, yo estoy usando esto, lo voy a mostrar. Yo me aplico este, que es mi suerito, a base de ácido hialurónico. Este lo compré en Amazon. Bueno, pues yo se lo he enseñado a ustedes otras veces. Esta cámara, mi amor, está loca de remate. No enfoca cuando le da la gana. Entonces, en fin. Esta es la marca Lee Drayman. Mi inglés, mi amor, el inglés y yo estamos divorciados por hace mucho, para que usted lo sepa. Este suerito es súper, súper bueno. Bueno, si a alguno le interesa, no sé, me pueden dejar dicho en los comentarios. Yo le puedo poner el link de este en Amazon. Y la segunda cremita que estoy utilizando, bueno, hay una que se me quedó allá arriba. Hay una que yo me pongo en el contorno de los ojos, que está allá arriba, que ya se la mostraré después. Normalmente para la noche yo uso esta cremita. Esto no quiere enfocar, estoy diciendo. Esta cremita que es de la marca Olaf, que también esta la venden en los supermercados. Esta me gusta muchísimo, es muy buena. Pero como le mostré la otra vez, miren, ya hasta se terminó porque yo me la pongo de verdad. Esa se me acabó. Y entonces ahora yo estoy utilizando esta que me envió mi tesorito Maipú. Les digo que es buena esta máscara, me gusta, me hidrata bien chulita la piel. Y nada, esa es la que estoy usando, Sky Prod, según dice. Que esta es para la noche, súper chulita. Yo me aplico el suero, luego me aplico esta cremita. Bueno, y luego me aplico entonces la cremita para lo que es el contorno. Ya en estos días, cuando yo me hago una limpieza profunda, bueno, pues es posible que si ustedes gustan, porque lo estoy explicando todo de la crema, porque muchas me han preguntado, María, ¿qué tú te pones? ¿Cuáles son las cremas? Y por eso les estoy diciendo, porque tampoco quiero a ustedes agobiarla con cosas que ustedes no quieran. Si a ustedes les interesa, bueno, pues yo le podría mostrar cómo es que yo hago mi rutina para la piel más profunda. Que hay días, cuando yo me levanto, family, hay días que yo me levanto para mí, que tomo, aunque sea una horita, le dejo a la chiquita a mi esposo y cojo una hora para dedicármela. Para mí me pongo mis cremas, me pongo mis cosas más profundas,
y me doy amorcito, me doy cariñito, me exfolio la piel, toda la piel, en fin, que me doy un amor, mi amor, que me sale por el amor que yo misma me doy, porque si yo no me lo doy, ¿quién me lo va a dar?